Bienvenidos de nuevo, viajeros de la senda. Soy Witcher Vidar y en el vídeo de hoy voy a explicaros en qué consiste el derecho de la sorpresa, el cual es una pieza fundamental en la historia que podemos ver en las novelas y en los videojuegos de la saga de Witcher. Pero existen ciertas confusiones de cómo funciona o quién puede reclamarlo exactamente. De modo que me he animado a traeros un vídeo detallado sobre el derecho de la sorpresa. La forma en la que se describe el derecho de la sorpresa es como el de una costumbre tan antigua como la humanidad, la que además no es utilizada solo por los brujos. Cualquier persona puede exigirla como pago tras haber salvado la vida de alguien que no poseía esperanza alguna de sobrevivir. Y esta suele invocarse de diferentes maneras, pero las más famosas son: me darás aquello que salga primero a saludarte cuando llegues. Me darás aquello que encuentres en casa y que no te esperas. La persona que fue salvada puede encontrar cualquier cosa al llegar a casa. Bien puede ser un nuevo caballo, un perro que se acerca a saludarlo, el amante de su esposa en su querida cama, o en otros casos, puede encontrar un niño, el cual se podrá considerar marcado por el destino. Un niño de la sorpresa. Son muchos los que consideran que esta costumbre no es más que una acumulación de casualidades, pero nada más lejos de la realidad. El destino debe entenderse como una fuerza de la naturaleza que dicta la vida de muchos o todos los seres del continente. Y cuando éste señala a un niño como recompensa, hay que estar seguros de que estará destinado a grandes hazañas, especialmente si accede de buena gana a marcharse con la persona a la que está destinada. Este es uno de los principales motivos por los que los brujos hacían uso del derecho de la sorpresa. Seguramente, en algún punto de su historia, se percataron de que los niños de la sorpresa eran más propensos a sobrevivir a la letal prueba de las hierbas, siendo esta costumbre la mejor manera de conseguir nuevos brujos. Según dicen las leyendas, no se debe contrariar al destino, pues de ser así, traerá desgracias a todos los implicados. Tal fue el caso de Cibelena, quien consiguió convertirse en la reina de Metina gracias a la ayuda de un gnomo llamado Rampestel, al que Cibelena le había prometido su primer hijo como pago mediante el derecho de la sorpresa. La reina no cumplió su promesa para cuando el gnomo volvió a reclamar su pago. Un tiempo después, reina y niño murieron por la peste. Por otro lado, un ejemplo claro de justamente lo contrario es el héroe conocido como Zatred Boruta, un niño humano que fue entregado a los enanos como recompensa mediante esta costumbre. Zatred se convirtió en un guerrero legendario capaz de blandir la espada mágica Balmur. Historias como estas están tan arraigadas en el imaginario colectivo que la mayoría de las culturas aceptan cumplir sus pagos de cara al destino, bien por pura superstición o por honor. Según se cree, tal es el poder del destino que puede incluso romper poderosas maldiciones. Eso era lo que creía el erizo de Erlenwald, quien no era otro que el maldito y exiliado Emir Bar en Reis. Este había oído que solo un niño de la sorpresa podía romper la maldición que lo atormentaba. Un tiempo después, salvó al rey Roegner de Cintra de una manada de lobos, hecho tras el cual reclamó aquello que hubiese dejado en casa sin saberlo. Y esta resultó ser su hija Paveta, con la que el erizo acabó casándose a la par que rompía su maldición. Pero esta es una historia en la que ahondaremos otro día.
Sin embargo, si existe una historia que pueda ejemplificar el poder del destino, es la del famoso brujo Geralt de Rivia y su niña de la sorpresa, Cirilla de Cintra. Ambos establecieron este vínculo por el destino durante el 15º cumpleaños de la princesa Paveta, donde el erizo de Erlenwol, quien había sido salvado por el brujo, le ofreció lo que éste quisiera, a lo que el lobo blanco respondió: «Me darás aquello que ya posees y de lo que aún no sabes. Volveré a Cintra dentro de 6 años para comprobar si el destino me ha sido benigno». Aquellas palabras crearon un vínculo, el que resultó ser de los más poderosos que se han conocido jamás, llevando al brujo y a la niña a participar en grandes eventos que decidieron el porvenir de todo el continente. Esto ha sido todo sobre el derecho de la sorpresa. Espero que os haya servido para entender el cómo funciona y el motivo por el que se respeta tanto en este universo. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en dar like o comentar qué vídeo os gustaría ver en un futuro. Yo por mi parte me despido, no sin antes desearos suerte en la senda.